Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo les traigo otro video de preguntas y respuestas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, yo a ustedes les pregunté en mi Instagram si querían que hiciéramos un video de preguntas y respuestas. Y el 100% dijo que sí, señores. No hubo una sola persona que dijera, ay no, todo el mundo dijo que sí. Y entonces, bueno, les dejé el recuadro, ustedes me dejaron su pregunta, aquí yo las tengo y vamos a empezar. Porque siempre digo que no quiero que se haga largo y lo hago larguísimo. En primer lugar, la primera pregunta dice, ¿te grabas todos los días? Y la verdad es que no, yo no grabo todos los días, aunque hay gente que cree que yo todos los días estoy grabando, o hay gente que cree que todos los días yo ando, mi amor, maquillada como una puerta aquí delante de la cámara, pidiéndome las uñas. No, yo no grabo todos los días. Yo ahora mismo, por lo general, estoy grabando sábado, domingo y lunes, y a veces martes también. Pero por lo general, esos 4 días. Hay veces que no grabo sábado y domingo, sino que grabo lunes y martes. Pero entre esos 4 días estoy yo grabando allí, pero todos los días no, porque No. La siguiente pregunta. ¿Has tenido problemas con algún youtuber o algún seguidor? Y no, la verdad es que no. Yo no, con youtuber no he tenido ningún problema. Y seguidor, no. Yo creo que, por ejemplo, hubo una vez alguien que me estaba escribiendo y me decía como que no te vas a quedar con mis hijos, pero yo creo que esa persona estaba equivocada, porque yo dije, yo no me quiero quedar con los hijos de nadie, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que era alguien que estaba equivocado, porque me estaba hablando de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos, y yo, pero es que yo no me voy a quedar con los... O sea, no sé de dónde venía eso, y yo entendí que era alguien que estaba equivocado, porque le dije, incluso le escribí, le dije, creo que te estás equivocando, porque era un comentario en un video, le dije, creo que te estás equivocando de persona, porque era una persona que era como de Perú, de por allá, y yo, ni idea, ¿sabes? Pero problema como tal, no, ni con youtubers, ni con seguidores, la verdad es que no. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del maquillaje? A través del maquillaje te puedes expresar, que a través del maquillaje te puedes como aislar del mundo. Porque, por ejemplo, yo cuando entro aquí a esta habitación que voy a grabar y tal, yo me aíslo del resto. Simplemente me concentro en hacer contenido, en maquillarme como me gusta, en ponerme este maquillaje, en ver qué accesorios me voy a poner, qué ropa me voy a poner, en crear como este ambiente y este mundo. Y esto es solamente porque voy a maquillarme por el maquillaje. Me gusta jugar con los colores, me gusta ver cómo aprender del maquillaje también. Es algo que me gusta mucho, ir aprendiendo las nuevas técnicas, ver videos, ver cositas que van saliendo todos los días. Y todo eso engloba el maquillaje, y a mí todo eso lo disfruto, y lo disfruto mucho. Entonces yo creo que eso es como el mundo que se crea a través del maquillaje, que no es un maquillaje, digo, que no es un mundo que sea ficticio, no, sino es como tu momento. Para mí es como mi momento de ponerme creativa, mi momento de hacer algo que me gusta, mi momento de jugar con mi maquillaje. Entonces, bueno, así como hay gente que disfruta más la cocina, que yo también la disfruto, pero sabes que todo es cocina, así como hay gente que disfruta, qué sé yo, pintando. Eso es lo que a mí me gusta, el maquillaje, como ese mundo que te crea, cómo te aísla y cómo lo disfrutas como para ti solita. Eso. Vamos a ver, siguiente. Ay, se me fueron, espérense un momento, mi amor, que le di para arriba y esto se fue. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna cosa que de España que te siga chocando? Voy a decir una simple, que de hecho lo estaba hablando con mi hermano los otros días. Es que aquí hay diferentes cadenas de supermercados, ¿cierto? Entonces, hay productos que no los venden en todas las cadenas. Y no estoy hablando de sus marcas blancas, estoy hablando de marcas globales. Entonces, si tú quieres ir a comprar una cosa, quizás la vendan en ese supermercado, pero para conseguir otra marca la tienes que buscar a otro supermercado, ¿sabes? Entonces, para yo, por ejemplo, yo personalmente, para hacer mercado tengo que ir a 2 supermercados. Y eso no me gusta. No me gusta y no estoy acostumbrada a eso. Porque en República Dominicana o en Venezuela, todos los supermercados venden todas las marcas, exceptuando si algún supermercado tiene su marca blanca, que eso no tiene nada que ver con lo que les estoy diciendo, ¿sabes? Entonces, me choca que hay que ir a 20 supermercados para tú tener la lista o el mercado que a ti te gusta y comprar las cosas que a ti te gusten. ¿Por qué no venden todas las marcas en todos los supermercados? Y va que chuta. Eso de aquí, no, de verdad que no lo entiendo. Yo siempre digo, esto es como un salto para atrás. Uno tiene que pasarse la mañana dando vueltas para terminar de hacer el mercado y comprar las cositas que le guste. Entonces, eso me sigue chocando de España. Ustedes me dicen si entendieron o si no entendieron.
La siguiente pregunta, ¿a dónde tu próximo viaje? Ay, no sé. Sinceramente, no lo sé. No lo sé. Es que no lo sé, de verdad, no tengo ni idea. Ni idea. Me encantaría ir a Londres, pero no sé, es que con toda esta situación que hay, como que tú dices, ¿para dónde vas? Como que no se puede estar inventando mucho. Pero no tengo, sinceramente, no sé, no tengo ni la mínima idea de para dónde voy. Es más, no sé ni siquiera para dónde voy esta tarde, menos para dónde voy a viajar. La siguiente. Ah, ¿qué salsa roja fue la que subiste el otro día a tus stories? ¿De tomate? Sí, seguro que sí, sí. Sí, sí, porque yo no subo otra salsa. Sí, es una salsa de tomate que bueno, no es que es mía, que la inventé yo. Yo se la copié a Jordi Cruz, que es un tres estrellas, bueno, es un estrella Michelin, no sé si tiene las tres, pero es un estrella Michelin, un chef de aquí de España, y yo le hice algunos ajustes y la hice a mi gusto, y bueno, sí, yo hago una muy buena cantidad y las voy guardando o congelando en frasquitos en el freezer, y es una salsa que me encanta, porque es una salsa de que tú dices, ay, no tengo ganas de cocinar hoy, ¿qué vamos a hacer? Como hice el otro día, ¿qué voy a hacer? Sacas la salsa, mi amor, porque la salsa es muy buena. Pasta, le echas queso encima, baguette chuta y tienes una comida, ¿sabes? Cuando tienes flojera. O yo agarré y había sacado albóndiga, que ya la tenía sazonada, carne de albóndiga. Hice mis albóndiguitas, le metí la salsa, espagueti y su queso parmesano, mi amor, y eso estuvo delicioso. Entonces, sí, la salsa esa que yo es salsa, mi amor, de tomate. Si están interesados, aunque este canal no es de belleza, ustedes me dicen, mi amor, que yo se las monto. Yo se las monto, a mí me encanta. La siguiente pregunta, ¿te afecta mucho el hate o el odio? No, gracias a Dios en primer lugar y gracias a que yo tengo una comunidad que es bastante, mi amor, siempre lo digo, es una comunidad que es fabulosa, que es respetuosa. También es verdad que como el público, voy a decir aquí, o las personas que están aquí son personas que son mayores de edad, mi canal no es para niños, entonces realmente no me llega nada, gracias al Señor, no me llega nada de hate. Siempre tengo aquí personas adultas que entiendo que si algo que no les gusta o no tienen algo bueno que decir, pues simplemente no lo dejan, que me parece que así debe ser. Entonces no, gracias a Dios no tengo que lidiar con el hate, y el día que aparezca alguien, yo no soy de aguantar mucho, ¿no? O sea, si alguien viene con falta de respeto, bueno, no se va a ir muy bien que digamos, pero no tengo que lidiar con el hate. La siguiente, ¿sabes conducir? Sí, aprendí a conducir hace 2 años, no, voy a cumplir 2 años con carnet, sí, sí sé conducir. La siguiente, déjame ver, que es que se me enreda. ¿Por qué no muestras más de tu vida? Eres muy privada. Por eso mismo, tú mismo te respondiste. Porque soy muy, la verdad es que yo soy muy, muy, muy privada, muy encerrada en mis cosas, en mi mundo. Yo tengo que reconocer eso, también es algo que tengo que trabajar, porque es verdad que yo no suelo abrirme mucho. Es que me cuesta, es que como que no sé. Es que no sé, amiga, no sé por qué soy así. Entonces, también es verdad que no voy a mostrar mucho de mi vida aquí en público, señores, porque en mi casa, digamos que la única que muestra su cara, la única que es pública, que yo no me considero pública, pero bueno, la única que es pública que se muestra aquí soy yo. Entonces, por ejemplo, Luis no se muestra porque simplemente no le interesa este mundo, no le gustan las cámaras, etc. Eso yo se lo respeto y me parece bien porque él forma parte de mi familia, de mi círculo más íntimo. Entonces, como mejor me lo guardo para mí. Porque no, como que no, ellos son privados y yo me parece bien y bien. Y no muestro, por ejemplo, más de mi casa y de mis cosas porque yo no vivo sola, esta casa no es solamente mía. Entonces, este cuarto es lo que ustedes van a ver hasta ahora. Si algún día ellos deciden mostrarse y quieren, bueno, pero si no, mi vida se va a mantener así privada porque yo creo que uno tiene que guardarse algo para uno mismo. La siguiente, sé que eres venezolana, pero ¿qué opinión tienes del Benidorm Fest? Qué curiosa esta pregunta. El Benidorm Fest, para los que no saben, es, voy a dar resumidos porque realmente tampoco es que tenga un amplio conocimiento, es como un festival que se produce aquí en España para que la persona o las personas que ganen vayan al concurso de Eurovisión. Si me equivoco, déjenme en los comentarios porque yo la verdad es que
Sé que me preguntan esto porque este año se armó un berenjenal porque ganó una y la gente no estaba de acuerdo con que ganara esa. Decían que hubo ahí, como que hubo ahí una cosa que no estuvo muy bien, muy legal. Querían que ganara un grupo, creo que era de tres chicas, y ahí hubo un berenjenal. Eso habló hasta los políticos, hablaron de eso. Y a la final, la que ganó es la que va. O sea, realmente yo no lo vi, entonces yo no sé si la muchacha cantó bien, si las otras se lo merecían, no. Ella le dieron el premio, pues bien, yo lo que no estoy de acuerdo es que esa muchacha que ganó, le han tirado y le ha caído hate y odio y le han dejado comentarios, le han dicho de todo. Señores, ella no fue la que ella misma se proclamó ganadora, fue el jurado que le dio el premio a ella. Entonces, le han caído a ella, mi amor, le han dado más palo que una gata ladrona a la pobre muchacha. Entonces, eso es lo único que a mí no me parece bien. El resto, bueno, si ya se lo dieron, ¿qué hacemos? Es que tampoco puedo hablar mucho porque realmente no estoy empapada del tema. Lo único que no estoy de acuerdo es con el hate que le han tirado a esa pobre muchacha, que nadie merece ese tipo de hate ni de comentarios. Pero bueno. Youtuber de confianza, hay una youtuber que es a mí como que la que más me gusta, me encanta como su canal, me gusta cómo habla, me gusta todo, y es Rosie McMichael. Me encanta, todo lo que ella dice yo se lo creo, sinceramente se lo digo, así de simple. Siguiente. Oh, pero ustedes están en la cosa. Es cierto que haces unas galletas buenísimas. Yo misma tengo que reconocerla. Luis se ríe porque yo le digo, mira, yo mismo me aplaudo. Las galletas me quedan buenísimas. Si ustedes están interesados, mi amor, ustedes me dicen y yo le monto su receta aquí, mi amor. Yo, aunque esto es un canal de belleza, pero bueno, si ustedes están interesados, ustedes me dicen, yo se las monto la receta por aquí o se las monto por Instagram, ustedes me dicen, mi amor. Pero las galletas de que quedan buenas, a todo el que se las ha dado me ha dicho que están buenísimas, ¿eh? Y tengo mucha gente que está reproduciendo la receta. Y bueno, yo se las dejo ahí. Si ustedes quieren, yo se las hago. Siguiente. Si tu vida fuera un libro, ¿leerías la última página? ¿Para qué te digo que no? Sí. Ay, sí. Yo la leería, sí. Yo soy muy curiosa. Es que yo sé. Si me dicen, mira, está como ahí. Y me dicen que lo... O sea, me dicen, bueno, si tú quieres leerlo, si no pasa nada. O sea, que no va a pasar nada por yo leerlo. Yo te voy a decir, mi amor, la verdad, yo voy y lo leo. Claro que sí, yo sí, yo la leería. Eso de que vamos a tener la sorpresa. No, yo voy y la leo para yo saber a lo que voy. Sí, definitivamente sí la leería. Gente, saludo, bellas, ¿de qué país eres? Yo soy venezolana, yo nací en Venezuela. Yo sé que hay gente que está confundida entre Venezuela, República Dominicana, España. Yo soy venezolana, yo nací en República Dominicana. Por eso es que la gente se confunde. Yo soy venezolana, yo nací en Venezuela, pero es verdad que viví durante 8 años en República Dominicana y ahora estoy viviendo en España, pero yo soy de Venezuela, soy de hermano de la espuma, de la garza y de la rosa y del sol, venezolana. Ajá, la siguiente, yo dije, conchale, se me acabó, la siguiente, ¿es verdad que tienes la cuñada más linda del mundo? Pues sí. Bueno, tengo 3 cuñadas. No. Entonces, para mí, las 3 son iguales. Tengo 3 cuñadas y las 3 son las más lindas del mundo. Vamos a dejarlo así. ¿Qué recomiendas para una rutina matutina? Mira, para una rutina matutina, ¿qué recomiendo? Recomiendo que te limpies bien la cara, un buen hidratante, podría ser crema o serum, tú me preguntas a mí, yo me voy por el serum, y factor de protección, o sea, solar, protector solar. Esas 3 cosas creo que son básicas. Ahora, si tú me dices, dime más, te diría el agua micelar, el tónico, crema, serum, etc. Pero para mí es una buena limpieza, un buen hidratante y protector solar. Esas 3 cositas. Y ya para finalizar, ¿tienes algún hobby aparte del maquillaje? Sí. Tengo que decir que últimamente me está gustando mucho lo que es la cocina. Estoy inventando muchísimas cosas. O sea, bueno, muchísimo. Inventando no. Estoy recreando porque tampoco me voy a poner a inventar. Recreo muchas cosas, veo muchas recetas y también hago ajustes de acuerdo a mi gusto y a los de Luis. Y en eso estoy. La verdad es que me está gustando. También estoy... voy a hacer un receta, o sea, no es que lo voy a publicar, voy a hacer mi carpeta con mis recetas de ensalada, de arroz, de galletas, de dulce y cosas así. Estoy en eso, tengo eso ahí. Y entonces, bueno, ese es el hobby que tengo, es una cosita que me gusta. Me gusta que nos alimentemos bien, me gusta que hacer que la comida esté sabrosa, que las cosas que hagamos estén sabrosas, que mientras más naturales
sean, o por ejemplo, la salsa de tomate que la hago yo, no que la compro en un supermercado con químicos, conservantes y tal, pues esas cositas me gustan. Entonces ese es mi hobby ahora mismo. Señores, se acabaron las preguntas. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si tienen alguna otra pregunta. Déjenmela en la cajita de los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque gracias a Dios en este canal cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.